Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Sabe que no traigo mi cartera y hoy es cumpleaños de mi mamá? ¿No me compra este pastel para podérselo llevar? Ay, no. Disculpe, pero no. Ándale, muchas gracias. Okay. Buenos días, disculpe. Oiga, ¿sabes qué? Es cumpleaños de mi mamá y no traigo mi cartera. ¿No me ayuda para comprar este pastel? Sí, espérame. Señora, buenos días. Oiga, ¿sabe qué? Es cumpleaños de mi mamá y se me olvidó mi cartera. ¿No me compra este pastel para llevárselo? Ay, hijo, ¿cómo es posible que se te haya olvidado tu cartera si venías a comprarle su regalo a tu mami? Pues se me olvidó la cartera, señora. Ya ve cómo uno es de olvidadizo. No me echo la mano. ¿Cuánto cuesta? Mira, ahí está el precio. ¿Sabe qué, señora? No me dé el dinero. Le voy a decir de qué se trata. Estoy haciendo un experimento social. Nada más quería ver quién me podía ayudar. Varia gente me dijo que no, pero por usted ayudarme, le tengo dos sorpresas. Miren, esta es la primera. No se la voy a dar ahorita. Y la segunda es, le voy a comprar su mandadito. Todo lo que usted lleva, yo se lo voy a comprar. Por tener la intención de ayudarme. Ay, no, ¿cómo crees? No, está bien así, hijo, gracias. No, sí, claro que sí, señora. Usted se lo merece. ¿Es en serio? Es en serio, señora. Personas de buen corazón se merece que uno las ayude. Vamos, ándale, ¿qué más le falta? Pero no puedo creerlo. Sí, es verdad, es verdad. Pues están muy bonitos, mire. Están perfecto. Muy bonitos. Échelos, claro que sí. Vamos por más cosas, ¿eh? Sí. Sí. Ay. Y Pero eche otro, otro, señora. No, pero era de leche entera para mis nietos. Entera, mira, acá está arriba, ¿de esta mera? Esa está. Perfecto. Y yo creo que ya se me hace demasiado, es ser muy encajoso, ¿no cree? Muy bien, no, de ninguna manera, ¿eh? No es encajoso, se lo hacemos de todo corazón para usted, por ser la linda persona que es. Ay, es que me siento tan abrumada con esto. La verdad, no sé qué hacer ni qué decir. Me siento así como una niña que le dan sus juguetes. Nunca he tenido un juguete y de pronto le dan, como que siente uno. Ay, muchísimas su bolillo, gracias. Muchas gracias. Su platanito. Gracias. Todo listo. ¿Cómo ve, señora? Ya está listo todo su mandadito. Ay, joven, muchas gracias. No me esperaba esta sorpresa. Estoy bien emocionada y me siento feliz. Pues esa es la idea, que se sienta feliz, que se sienta contenta. Gracias. Es un premio, una recompensa a su buen corazón. Muchas gracias. ¿Se acuerda que le dije que tenía una segunda sorpresa para usted? Ah, parece que sí. Sí, mire, pues esto es para usted. Claro que sí, acéptelo. Es mucho dinero, ¿no? Es con todo corazón de mí para usted por el buen gesto que tuvo de querer comprarle el pastel para mi mamá. Acéptelo, por favor. Tómelo con confianza, es para usted. Pero, ¿es en serio? ¿Es en serio, señora? Pero, es que no entiendo por qué. Es que... No es posible, nadie da dinero así nomás, no es posible, ¿verdad que no? No, claro que sí, señora. ¿Me está bromeando? No, es para usted. No. Es de todo corazón para usted, señora, se lo merece, en serio, por ser la persona que es. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro que sí, señora. Gracias. Ay. Gracias, Dios, gracias.